Amigos, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, les cuento, amigos, que hoy estoy aquí en la farmacia. Voy a pagar mi ticket, que hoy tengo la cita donde el hospital para hacer la ecografía de la tiroide. Y nada, amigos, estoy un poquito ansiosa. Espero que, bueno, no creo que me den los resultados hoy, sino tendré que esperar tal vez algunos días. Y como les cuento, ya es un mes y casi 2 meses que ya estoy tomando las pastillas. Y no sé, chicos, vamos a ver, pues espero que se haya normalizado y si no, pues me tocará tomar las pastillas. No sé, mi suegra toma las pastillas desde que lo descubrieron a los 35 años y desde ahí no dejó las pastillas. Entonces, no sé, amigos, yo cómo será esta situación. Les cuento otra cosa también que no les comenté. Ya fui donde la nutricionista. Es más de un mes que estoy haciendo el tratamiento. Llegué, digamos que he bajado de peso. Ahora con esta dieta que llevo ya he mejorado tantísimo, amigos. Ya les estaré haciendo ver un día lo que como y todo eso. Y muy buena la dietista, es muy buena. Me comprende todo, porque ella sabe que yo amo comer, me gusta cocinar, me gusta todo. Entonces ya les voy a comentar que, por ejemplo, yo hago mi dieta de... el primer mes sí fue un poquito dura porque no he comido nada de lo que me gusta. Este segundo mes ya tengo ya mi día libre. El día libre es un día de la semana. Tú decides cuándo, un domingo, un miércoles, cuándo tú. Y puedo comer lo que yo quiera, amigos, por un día nada más. Entonces estoy llevando esta dieta que estoy súper contenta. Me he mejorado tantísimo, amigos. Y nada, voy a hacer esto, chicos. Voy a pagar este ticket. Me está costando 31,30 euros. Aquí también, como les digo, tengo que pagar. Y ya me tocará ir a las 3 de la tarde al hospital a hacer este examen. Y luego, chicos, tengo que pasar a comprar algunas cosas de limpieza. Porque más adelante les cuento, amigos. Así que voy, porque si no con Nico se me pierde. Así que vamos. Tienes que esperar el turno, porque no nos toca todavía. Hay que respetar la cola. Amigos, ya regresé de hacer las compras. Dios mío, es súper tarde. Tengo que apurarme a hacer las cosas, porque es ya más de la mediodía. Y yo, como saben, tengo que ir, tengo la cita hoy, amigos, en el hospital. Así que tengo que hacer y ordenar también la sala porque está un desorden ahorita, amigos. Esta noche yo me fui a dormir temprano y Ricardo se quedó con Nicoló. Y bueno, haciéndome desorden ellos. He comprado esto de aquí, que es tortellini, el arroz basmati, sugo con pomodoro basilico ya pronto. También he comprado el pesto ya pronto. Amigos, yo no, o sea, lo sé preparar el pesto, pero bueno, más adelante, ahorita como no hay pesto fresco, compro ya listo. Tengo la manzana, que nos terminamos siempre las manzanas, amigos, compro manzana. Ok, solo manzana y este de Nicoló, que es para su merienda. El Nicoló ya está sacando ya el suco. Y bueno, eso es todo por aquí. Miren dónde dejé la cafetera esta mañana. Dios mío. Ah, bueno, amigos, ya me entenderán. A veces en la mañana, cuando uno ya tiene que hacer las cosas, falta tiempo. Ok, he comprado esto de aquí, la cebollita china, las papas. Y bueno, eso es su merienda de Nicoló. También Buster. Y el acheto, que no tenía acheto, amigos. Ah, también acá tengo... aquí tengo la espinaca. Tanta verdura que necesitamos comer. Como les estaba explicando, yo como tantas verduras ahora. También compré cebolla. Bueno, esto también siempre para desayuno de Ricardo o merienda. Papas. Las papas, amigos, porque nuestras papas ya se acabaron. Este año no sé si vamos a poner papas. Y esta crema que le compré a mi esposo de la Lidl, no sé si será buena porque él ha probado hasta cremas para la mano de la farmacia y nada, amigos, con el trabajo de Ricardo siempre sus manos están bien secas, pobrecito. Así que preferí comprar esto de aquí. Dicen que siempre es bueno comprar en la Lidl cremas y estas cosas, así que vamos a ver si funciona o no.
Nada más, amigos, todo eso he comprado. Y el detergente y las cosas para limpiar. Bueno, amigos, eso es todo. Voy a terminar aquí y voy a tener que cocinar súper rápido porque yo a las 3 tengo que ir al hospital. Amigos, cuando venía a hacer mis prácticas aquí, caminaba todos los días las escaleras, que bajé de peso 3 kilos. 3 kilos hasta más, creo, no sé. Hoy me toca llegar hasta el tercer piso. Ya llegué. Ah, cuánto extraño este lugar, cuánto extraño. Bueno, me acaba de decir la doctora que está todo ok, amigos, que no tengo nada. Así que está todo a la normalidad en la tiroide. Así que, bueno, la ecografía fue súper rápido. Pero tengo que hacerme análisis de sangre para ver el valor de la tiroides y pues si está alta o ya se normalizó. Y eso va a ser, depende, también lo que me diga el doctor. Si es que la tiroides no regresa a su normalidad, pues tendré que seguir tomando las pastillas. Perché lui va giù per fattore, tu vai giù lo pigli e parti su e parli allo stato e l'altro si niente. La vitamina, ¿sí? Mi cuñado, amigos, ha sembrado el grano para hacer la harina y ahorita en esta situación no se imaginan, amigos, el grano para hacer la harina, el pan está costando muchísimo. Ahí está. Bueno, amigos, no pude continuar a grabar ayer porque con todas las cosas que estoy haciendo y pues estoy complicada, digamos así. Entonces dije, no, voy a contarles la noticia que tenía que decirles. Pues que muy pronto tenemos visitas, amigos. Estoy súper contenta. Como con el trabajo también no he tenido, o sea, no me he dado tiempito para grabar porque, o sea, ya les estaré comentando, ya estarán viendo el próximo vlog. Ya llegan las visitas y espero poder grabar, chicos, porque de verdad estoy haciendo mil cosas y espero grabar porque yo les prometí a ustedes que no les iba a abandonar el canal abajo, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo, un besote, los quiero mucho, nos vemos en un próximo vlog. ¡Chao, chao!